Las últimas palabras de la semana las trae Daniel. Llega la columna transversal. .47 y ahora sí seguimos en el segundo bloque sin subtítulos. Como lo anunció el separador, la columna transversal de la semana. Te volvemos a saludar, Daniel, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien, ¿ustedes? Tu apellido, Daniel Capelletti. Tiene doble P, doble L y doble T. ¿Por qué todo doble? Es como un recargo, ¿no? ¿Quiere agrandar su combo con una P más? Sí, dijeron. No, bueno, y lo gracioso es porque vos ponés la guía telefónica y hay 10 millones de Capellettis, uno con una P y dos L y dos T, otro con una P, una L y una T, otro con dos T. Y bueno, eso tiene que ver con cuando llegaban los inmigrantes, sí. No como la anotaban, como venía. Capaz uno con K, Capelletti. Sí. Sí. Bueno, pero mi familia mucho acá no le gusta. No le gusta, ¿no? ¿Le gusta? ¿Qué le gusta? Lamentablemente. ¿Le gusta la M? No, la M dorada. No le gusta nada. En clase media no le viene nada. Bueno, pero si te bueno, vamos, hacemos una terapia en familia. No, Dani. Si se pone a pensar, es muy fácil decir su apellido, porque es todo doble, es decir, todo doble. Todo doble. Todas las consonantes doble, bueno, salvo la. Sí, es doble sentido todo. Bueno. Empecemos con la columna. El road movie y vejez se llama así. No. El cine y la vejez sobre ruedas. Pero quedaba mejor. Hablamos de Gaby Michetti, ¿no? Bueno. ¿Pero qué es Gaby Michetti? No, pero está en ruedas. Siempre mucha propuesta tienes. Está rodada. Bueno, vamos a hablar. Esta columna nos vamos a declinar específicamente en el género road movie en cine. Bien. Pero vamos a tomar a la vejez como un factor importante en las tres películas que vamos a analizar. A ver. Okay. Bien. ¿Qué es el road? Para aquellos que no lo saben, ¿qué es una road movie? ¿Qué es? Una road movie es una película que está basada en un viaje que hacen los protagonistas y el viaje cambia algo en sus vidas, digamos. Señala, marca, inicia, termina. El viaje es un punto de partida hacia un cambio. A veces uno hace viajes. ¡Déjame terminar a mí! Bueno, ya va, Walter, tranquilo. Hace viajes sentado, como el realismo mágico que hablábamos hace dos semanas de Dani, que nos contaba que son personajes que pueden volar y viajar sin moverse de la silla. Con la piedra verde y todo eso de Superman. Claro. Perdóname que te interrumpía con estas nimiedades. No pasa nada. Sí, lo explicaron muy bien. Es una película de viaje. Puede decir una película de carretera, pero si lo podemos globalizar más, vamos a hablar de un viaje en sí. Ahora, las nuevas formas de hacer road movie no implica sí o sí que haya una carretera. Puede ser un viaje hacia cualquier lugar, modos como el tren, como avión, como cualquier cosa. Bien. Este género data en la pantalla grande alrededor de los años 60, con películas como Rebelde sin Causa o Bonnie and Clyde. Y se basa mucho en lo que fue el sistema de Star System. No sé si saben el sistema de las estrellas que usaba Hollywood en la época. Que sí. Tenían estrellas en plantilla, que las hacían muy famosas, y asignaban por contrato 11 películas para cada uno, más o menos. Y viendo qué actor tenían en plantilla, iban haciendo las películas. Era una época muy industrializada del cine, donde había departamento de guión, departamento de producción, y se hacía como un cine bien en masa. Esto se hizo en una época que estaba el montaje que se llamaba movimiento rectilíneo. A ver, explique un poco. Que era un montaje clásico, cinematográfico, no era un montaje alternativo, o sea, como Casablanca, un montaje bastante clásico en esa estructura. Y que fue decayendo, primer punto, por la ley antimonopólica de Estados Unidos, la cual implicaba que los estudios no podían exhibir, no podían producir, exhibir. Saben que las salas, muchas salas eran propiedad de los estudios directamente. Ajá. Bueno, pero si pasara acá eso, ¿no? Pasa algo, sí, parecido. Algo parecido. Fue muy parecido a esa época. Bueno, la ley de medios se basa mucho en esa ley antimonopolio norteamericana. Y trata eso, un poco de eso. Y también lo que fue la salida de nuevas vanguardias como la Nouvelle Vague, los Dogma, fueron destrozando un poco lo que era el sistema de estrellas. Bien. Pero volviendo un poquito a esto. Nos metió todo. Sabe todo. Es transversal a todo, Dani. Sí. Volviendo a esto, proviene del padre de todos los géneros, que como saben es la literatura, y proviene de un eslabón que se llama viaje iniciático, que todos seguramente lo estudiamos en el colegio, sí. Que es la Odisea de Homero. Totalmente. Claro, lo tenemos que leer. Es literalmente, o sea, en la literatura, lo que aparece como la primer ficción en lo que es viajes. Y vamos a agregar por último a este párrafo, y si hay gente de la tercera edad escuchando, por favor, apague la radio. Bueno. ¿Qué es la vejez? No, me entendés, carajo. Bueno, hay gente que no entiende, otra que sí, y soy tu padre. La última es una de las últimas etapas de las siete que tiene el ser humano en su vida antropológica. La vejez, hablamos de la vejez, bien. Claro, en la cual el cuerpo llega a un punto de deterioro máximo, dando instancia a la muerte. Está deprimente. Y a subir al colectivo y estorbar, ¿no? Ustedes saben que viene. En el servicio público es algo que viene de la mano casi biológicamente. Bueno, ustedes saben que viene. Barato. Viene, las etapas son prenatal, infancia, niñez, adolescencia, juventud, adultez, vejez, gusanos.
Bien. Así acaba la existencia. El nicho. Y después McDonald's. La vida es una gran sala de espera, dicen. Bueno, si quieren un poquito más sobre el road movie, le voy a dar ahora para después terminar bien la columna, le voy a dar algunas recomendaciones. Pueden ver California, la que Brad Pitt hace de malo. Ajá. Esa es una road movie. Puede ser Little Miss Sunshine. La de Karen. Muy linda película. Es una primera de cine independiente. Sí, independiente. Pueden ver Diario de Motocicleta, de Argentina. Bien. Lo pueden ver. Y Tu Mamá También, la mexicana. Gran película. Qué FIFA. Claro. Entre otras cosas. En literatura pueden leer a Jack Kerouac en El Camino Big Sur, o a Cortázar en la Autopista del Sur. Sí. O un excelente libro, Road Movie, peleado el tema Road Movie, que es Pánico, Locura en Las Vegas, Hunter Thompson. Yo estoy leyendo En el Camino, de Kerouac, ahora. Es un gran... Sí. La dirigió Walter Salles. Diario de Motocicletas. El mismo director. Sí. Y una pregunta, ¿los premios de Cortázar es un road movie? ¿Usted conoce? Te maté. No lo leí. Perdóname, ¿no? Pensé que... Es una cosa que me hace quedar mal siempre, este hombre. Por Dios. Siempre la complico. Siempre la complico, perdón, Dani. Bueno, el que preguntó te está apurando, Dani, ¿eh? Me está metiendo, ¿no? Nada, tranquilo. Bueno, vamos a hablar un poquito de qué tiene que tener una película para hacer road movie, ¿no? Todas las películas donde... Perdón. Sí. Tiene que tener, sí o sí, como dijimos, una carretera o un viaje. Pero mi pregunta es, ¿todas las películas donde te aparece una carretera o un viaje road movie? Ah. Buena pregunta. Es como A entonces B, B entonces C, A entonces C. No, no siempre. No, en esta la carretera debe actuar como un personaje más en la película. Debe traer conflicto, debe traer drama y específicamente tener un significado propio. Que generalmente siempre se relaciona con la búsqueda de los personajes. Siempre el personaje está en la búsqueda de algo. Acá hay un film, Nebraska, del 2013, reciente film, no sé si lo pudieron ver. Que trata sobre un anciano senil que piensa que ganó $1,000,000 porque recibió un panfleto publicitario de una inscripción de revista que decía usted ganó. Claro, como los mensajes que te llegan, usted ha sido sorteado ganador del 0 kilómetro. Claro, sí. Entonces este hombre va hasta, quiere ir a pie hasta Lincoln, Nebraska, a cruzar todo el estado para poder reclamar su premio. Y va con el hijo y ahí se transforma esa relación. El hijo lo que trata de hacer es detenerlo, pero al no poder... trata de llevar al padre para que se dé cuenta que era una farsa. Claro. Pasa que en un estado muy senil era muy difícil hacerlo entender. Ahí la carretera actúa como un generador de conflictos que hacen que termine en su pueblo natal, en el pueblo de origen del padre. Bien. Y de donde fue la familia. Ahí se empiezan a encontrar con cosas de su padre y empiezan a entender por qué la vida desastrosa de su padre y cómo eso también se traslada en su vida. Claro. La vida que tuvo él. Acá la carretera, en este film, une al padre y a su hijo. Su padre siempre dice, por ejemplo, que quiere $1,000,000 para dejarles algo, por lo menos, a sus hijos. Y él, viendo a su padre, se encuentra a sí mismo. ¿Y esto por qué es importante? Porque en todas las road movie, generalmente el personaje, el protagonista, descubre algo de sí mismo que no sabe. Claro. Algo de su personalidad. No un lunar. Claro. Un lunar no. No. Es algo interior. Exactamente. Algo interior, algo muy interior. Bien. Si quieren ver, por ejemplo, si yo le digo un nombre a una película, Thelma y Louis, sí. Es típica road movie y la pueden diferenciar. Ahora, si yo les digo Taxi Driver, de Martin Scorsese, 1970 y pico. No, no pareciera una road movie porque es en una ciudad. Sí, igual. Él está con el taxi. Sí. Tasea. Lo que un amigo dice tasear. Tasear. Para mí no es. No sé, me la juego. Eso no. No, esto es puramente subjetivo. Yo para mí no es una road movie no tampoco. Road movie. Para mí no es. Ahora él descubre algo de sí, ¿no? Un poco. Para mí, yo pienso que tiene algo de road movie en el sentido que tiene un paisaje. Bien. Que puede ser la urbe en sí. Y tiene una búsqueda y esa calle que él transcurre genera un conflicto. La calle en sí tiene su propia vida. Él todos los conflictos que tiene los encuentra. Tiene una cuestión mesiánica él. De que él quiere ir a solucionar como una especie de degradación de la humanidad. Y tiene una cuestión mesiánica de tener que... De esto ser igual puramente subjetivo. O sea, puede haber muchos teóricos del cine del otro lado insultándome. No, pero debe haber seguramente. Debe haber seguramente gente del otro lado. Hay mucho. Crítica, otra cosa que tiene es crítica social. Las road movies tienen que como característica una crítica cultural y social. O sea, y es bastante hostil a veces. Aunque no se la pueda notar a simple vista, es bastante dura. Entonces también, del año 2009, un remake de norteamericano del film de Giuseppe Tornatore de los 90. Sí. Una película en cual Robert De Niro encarna un personaje que es un jubilado, que enviudó hace poco. Está retirado de trabajar con el plástico que cubre los cables en la ruta. Por ejemplo, mire qué analogía. O sea, el cable que cubre los teléfonos en la ruta, que tú no ves los cosos. Sí. Y bueno, este personaje está preparando su casa, arregla su casa, arma su casa para que vengan de visita a sus hijos. Van a caer una visita especial. Sus hijos todos, a último momento, suspenden, dejándolo solo y con todos los planes preparados.
Esto lo desilusiona y hace que Robert De Niro emprenda un viaje a visitar a cada uno de sus hijos a la ciudad donde están, ¿no? La primera crítica cultural que encontramos un poco es la soledad del anciano, ¿no? La soledad del jubilado. El lugar que le da la sociedad, claro, a la vejez. Este hombre no, o sea, que está jubilado por un problema de salud, repito, en el principio de la película vemos cómo intenta hacer cualquier cosa. Arreglar la casa, va al supermercado, compra, ve que puede arreglar. O sea, sentirse parte, ¿no? Sentirse, claro, como expulsado. Habla un poco sobre lo inútil que volvemos a los ancianos cuando llega a cierta edad. O sea, como que lo que le queda, el paso que le queda es la muerte. No, claro, le queda otra cosa, pero socialmente ya no le queda de por sí otra cosa. Otro lugar. Otra crítica que aparece es cuando él va a visitar a sus hijos, descubre que todos sus hijos le mintieron sobre lo que hacían. O sea, no sobre lo que hacían, sino sobre cómo la estaban pasando. Amy, su hija, por ejemplo, que está supuestamente felizmente casada, en verdad se estaba divorciando. Él descubre en esa visita, claro, eso. Robert, su hijo, que supuestamente es un director de orquesta muy importante, toca los platillos. La banda es un percusionista. Es algo, sí, que se vive, digamos, no sé, quienes tenemos a nuestros abuelos vivos, es algo que por ahí uno ve con relación, digamos, nuestros padres con sus propios padres. Bueno, no, esto no se lo vamos a decir para que no se preocupen. Hay como una cuestión, y aparece, digamos, yo lo relaciono, yo tengo a mis abuelos, aparece esta cuestión también de todo lo que ellos quieren hacer a pesar de los años, como para no volverse, y uno se pregunta también, de repente con tanto tiempo libre, ¿qué hacen? ¿Qué haces para no aburrirte, para no volverte loco? Hay una película de Listarain muy linda, se llama Lugares Comunes, con Federico Lupi, que él decreta que lo jubilan, es un profesor de literatura, y lo jubilan de oficio, o sea, el Estado dijo tendrá que jubilar sí o sí, y él dice que lo vayas a su casa y lo que le queda es la muerte. Claro. Durísimo. Es lo un mata, poco fuerte. Buena gente. Como esperar un bondi. O sea, lo mata prácticamente. Y eso me pasa que es lo que pasa con la vejez en las sociedades, no acá Argentina, no, en todo en el mundo. En Occidente. Es así, en Occidente. Bueno, claro, en Asia es muy respetado el tema de la vejez. De la vejez. Pero en Occidente es prácticamente, bueno, vaya, siéntese. A ver qué pasa. A ver qué puede hacer. ¿Qué más? Otra cosita que tiene es, ayúdeme a decir esto usted. A ver. Desfamiliarización. Perfecto. ¿Qué significa esto? A ver. La ruptura de los lazos familiares y el intento de volverlas a unir. Bien, o sea, las películas road movie de vejez empiezan con una especie de familia destruida. En esta que contabas de Nebraska. Claro, en la road movie en general, no solamente en vejez. O sea, lo que tiene es, generan una ruptura de los lazos, se tiene un cierto problema, o problemas familiares, en los cuales se trata de volver a unir, o ese viaje lo une a ellos con la solución de ese tipo de problema. En una historia verdadera de David Lynch, o la pueden encontrar como una historia sencilla también. Sí. Hermosa película, no sé si la pudieron ver. No. Es una filmografía muy rara en David Lynch, que es un nombre bastante oscuro en lo que filma. Uh-huh. Y es que una película en coproducción con Walt Disney. Es una película muy sencilla, la cual trata de un anciano que se entera que su hermano, con quien está peleado y no habla hace 10 años, está gravemente enfermo. Este hombre no tiene recursos económicos para emprender el viaje, entonces agarra su mini tractor y se sube en la carretera y va a cruzar el estado del mini tractor. Un campeón. A 10 kilómetros por hora. Va a llegar. Claro. Va a llegar. Esta película demuestra un poco la importancia del lazo familiar y de su unión. O sea, la carretera busca la solución de la discordia. Totalmente. O sea, es el tramo de ese personaje ante la solución con su hermano. Es la distancia a recorrer para acortar la distancia. Claro. Incluso es el impulso que él toma y la reflexión que se puede dar en la carretera. Bueno, esto es una historia verdadera. Es muy linda la historia de este hombre que ya lamentablemente falleció. Tenemos a Valeria Lynch, si queremos seguir. Tengo una pregunta, una duda existencial para todos. Up Altas Aventuras, la película esta hermosa y muy triste animada, es una road movie de una persona anciana también, claramente. Sí, es. Todas road movie, al final. Todas son realismo mágico. Todas son road movie. Bien. Depende la subjetividad del videoclub. Bueno, saludos. Bueno, en la carretera este personaje encuentra ciertas personas que hablan un poco de la alianza, la juventud y la vejez. Hay un grupo de ciclistas con el cual se encuentra, que es muy interesante. El ciclista le pregunta qué es lo más horrible de ser viejo. Y él le corresponde recordarse que uno fue joven. Bien. Y otra cosita que aparece es, el anciano le cuenta a una chica que abandonó su casa alejándose de su familia, que una rama sola es fácil de romper, pero muchas juntas es imposible. Hacen una analogía a la fragilidad del individuo, específicamente en lo que es el grupo familiar, o sea, lo que puede ser un grupo familiar unido. Claro. Esto también hablaba Jacques Rousseau antes de la Revolución Francesa, con los textos del cual hablaba que la primera sociedad que conoce un hombre es la familia.
Totalmente, exacto. Es lo primero con lo que uno se relaciona, el padre como autoridad máxima o la madre, sus hermanos como co-ciudadanos, es la primera autoridad, la primera imagen de sociedad que tiene. Bien. Para ir terminando ya, vamos a hablar un poquito de la estética. Y la estética de este cine se releva mucho en el paisaje. Las cámaras se ponen a altura siempre del auto o del vehículo, mostrando a ese personaje con la velocidad y el paisaje en donde está. También está compuesto por grandes secuencias de montaje que muestran un poco el paso del tiempo del viaje. Y algo importante es la forma en la cual fue ingresando la música en eso. Y ahora, para hacer una road movie, es muy importante la banda sonora. Muy importante. Se compone directamente para road movies. La música del viaje van de la mano. Suele ser muy Bob Dylan la música de road movie. Muy, muy Society tiene, sí. Una Society, perdón. Society es un tema de Eddie Vedder en la película Into the Wild, que sí. No es de vejez, pero es una road movie, tiene una gran... Sí, no, generalmente se componen, generalmente en las películas norteamericanas y más de campo es puro folk. Puro folk. Puro folk. Sí. Uh-huh. Slide y en Diario de Motocicleta está muy bien la música de ¿cómo se llama este muchacho? Jorge Drexler. Jorge Drexler. Un saludo. Del otro lado del río. Que bueno, ganó un Oscar por esa misma película. Y bueno, ahora para ir terminando, ¿por qué la vejez sobre ruedas entonces? Sí. En estas tres películas actúa como el principal motivador de sus personajes. Lo que los lanza a la carretera, o sea, su conexión con el viaje. El escape va a ser sus últimos años de soledad y buscar un poco la compañía, ¿no? Y específicamente habla un poco sobre el desarrollo natural de la vida humana. Desde un inicio, de que es el punto de partida del viaje. En familia, claro. Y terminar también. Y hasta el destino, ¿no? La pregunta que yo me hago y que le voy a dejar para que piensen en sus casas es... Sí. ¿Cómo se imaginan su viaje hacia la vejez? ¿Cómo se ven? Y ojalá nos encuentren una road movie crítica y unida con nosotros mismos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bien, Daniel. Dani Capelletti, La vejez sobre ruedas. Marta con estas tres preguntas. Nos dejó preguntas para reflexionar que vamos a estar haciendo en este mismo instante mientras nos vamos a la pausita. Termina la semana sabiendo todo lo que pasa en la pantalla. Sin subtítulos. Viernes a las 22 horas. Nunca entendiste tanto de cine como ahora.